y Twitter ganan espacio como herramienta de movilización con varias caras, eso sí, con varias caras. Para hablar sobre el tema tenemos con nosotros a Rogelio Bolaños, publicista, y también tendremos la opinión de la politóloga Gina Cibaja vía teléfono. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Hablábamos de este poder de expansión de las redes sociales, e incluso lo veíamos hoy con la noticia de lo de Limón, del equipo de Limón, los comentarios que también tenemos en Facebook, una noticia que corrió en momentos, y a veces son los tuiteros y a veces es en Facebook donde se da la noticia, antes que cualquier noticiero incluso. Así es, de hecho, revisando un poco lo que llamamos el timeline de esta noticia, hay un tuitero, bloguero, conocido, que se hace llamar El Chamuco, y él incluso lo había dicho antes, que iba a pasar algo así. Entonces se generó como toda una conversación desde muy temprano, casi como una premonición, o sea, él tenía como un tip de esto, y lo anunció antes. Entonces, incluso la conversación comienza antes en redes sociales, comienza en Twitter, y después, cuando sale ya en medios masivos, se genera otra conversación sobre esto. Entonces, es definitivamente es interesante. Y la otra cosa es que prácticamente uno ahora lee noticias de los contactos. O sea, a veces leo las noticias en mi caso, tal vez no veo directamente las noticias, pero leo los retweets o los postings de mis amigos, y ahí me interesa por la noticia. Ahora, ¿es esto una forma de canalizar desahogos? ¿Ha encontrado la gente esa forma de canalizar y también la reacción y la expansión de redes sociales? Definitivamente. Lo que ha sucedido es que ahora hay un poder de respuesta. Hasta hace un poco de tiempo teníamos que estar nada más de un solo canal, recibir información y devolver información era nada más por teléfono, no era en el momento en que lo queríamos. Ahora yo puedo estar en medio de un evento, y lo hemos visto mundialmente, en medio de un evento y estar reportando yo mismo sobre el evento, opinando sobre el evento, quejándome, expresándome, todo en el momento en que lo quiera, desde un celular. Tenemos entonces vía teléfono a la politóloga Gina Cibaja, quien también incluimos en esta conversación. Gina, hablábamos específicamente de la reacción y también del desahogo a nivel social, y este fenómeno que genera, incluso en movimientos en todo el mundo, lo veíamos en España, lo veíamos también en Medio Oriente, incluso lo vemos en Costa Rica con noticias a diario. Adelante con su opinión. Sí, muchas gracias, muy buenas noches y gracias por la invitación. En realidad, yo coincido con lo que acaban de decir, de que sirve, que se vuelve un espacio de desahogo para muchas personas. La diferencia, o por lo menos que a mí me gustaría llamar la atención, es que una cosa es hacer incidencia política a través de las redes sociales y otra es el desahogo o el derecho al berreo. Digamos que se multiplican las formas de poder expresar un descontento, poder plantear una crítica, pero es muy diferente el tipo de impacto que esto puede generar en el sistema o en el proceso de toma de decisiones, que al fin y al cabo es eso lo que se logra o lo que se pretende cuando hacemos incidencia política. Ahora, en también ese sentido, creo que hay una pequeña diferencia. El uso también. Veíamos que Hugo Chávez es el tuitero con mayor cantidad de seguidores, y él promueve ahí también su proyecto, su gobierno, pero también se le criticaba e incluso se menciona como un pecado de los tuiteros el monólogo, es decir, que hay gente que le gusta hablar pero no le gusta reacciones, es decir, generar esas reacciones que a veces no son tan buenas, no son lo que esperan, y eso también causa un desgaste. No, por supuesto, pero esto por un lado genera una falsa expectativa. Mira, por eso es que a veces cuando se dice que las redes sociales o que las herramientas, las tecnologías de la información y la comunicación permiten democratizar y mayor participación, creo que eso hay que tomarlo con muchísimo cuidado, porque no necesariamente. En primer lugar, en segundo lugar, se usan las redes sociales, se usan para muchísimas cosas, desahogo, relaciones amistosas, de todo tipo de relaciones, no solamente para política. Es más, tengo la hipótesis de que se usan menos para política y más para asuntos personales que para incidir o transformar, qué sé yo, o tratar de solucionar problemas a nivel de comunidades o a nivel de Estado mismo. Además, no son usadas tampoco aún por personajes públicos para transparentar toma de decisiones. ¿Verdad? Funciona casi como una cosa pegajosa, como una cosa casi religiosa, de decir soy adepta o sigo a o tal persona y escucho lo que dice y reacciono, pero en realidad mi reacción no necesariamente se refleja en una transformación en los procesos de toma de decisiones. Ahora, Rogelio, también teníamos aquí ya reacciones en nuestro sitio en Facebook, y nos decía un televidente, Juan Gés,
Dice, es cierto que en Latinoamérica hay un crecimiento rápido, pero en Europa, con los $35 que aquí se pagan por una triste conexión de 1.5 megabytes, se puede conseguir una de fibra óptica de 100. ¿Esto influye también? ¿Tendríamos entonces muchísimo, un crecimiento mucho mayor? Pues definitivamente sí, sí hay influencia. Las facilidades que se den de igual, lo que aquí se llama banda ancha no es realmente banda ancha. Inclusive Estados Unidos, que está muy avanzado en términos de comunicación, no tiene una banda ancha como la que tiene Europa. Y definitivamente eso sí afecta. Sin embargo, eso no digamos que el crecimiento sería mayor, pero eso no está parando a la gente. Porque lo que sucede es este cambio o esta revolución va de la gente hacia los políticos. Yo estoy de acuerdo con lo que decía la señora Cibaja. El mundo del entretenimiento también. Exactamente. Estoy de acuerdo con que definitivamente más bien los políticos o las causas sociales, los movimientos, no están usando estos medios como deberían, porque lo que sucede es que la revolución viene desde los usuarios hacia arriba, y más bien las marcas, los políticos, los movimientos están recién aprendiendo cómo usar esto a su conveniencia o a su beneficio, y algunos no saben hacerlo. El político es típico, el discurso político siempre ha sido de una sola vía, y entonces agarran una cuenta de Twitter o agarran una cuenta de Facebook o agarran un blog y lo hacen de una sola vía. Falta todavía aprendizaje de entender lo que es interacción, de entender lo que es conversación, que al final de cuentas esto es lo que facilitan, es una conversación en medios virtuales. Ahora, también mencionábamos entre los pecados el retuiteo, uh-huh. También el no ser un tuitero fastidioso, el no creerse todo lo que se diga, y un otro elemento que también me parece importante, que podría ser parte de ese lado oscuro, y el que uno también se pregunta, grupos que también lleguen a manejar la opinión y que puedan manipular, no necesariamente con lo que todo mundo espera como transparencia, sino con sus opiniones y hasta afectar con chismes que al final de cuentas no son ciertos y todos se lo creen. Totalmente. Yo a mí siempre me gusta decir que no hay que olvidar que detrás de la red, lo que le pone el social a las redes son los seres humanos. Entonces, a veces nos perdemos en la tecnología, pero las redes sociales son un amplificador de comportamiento. Si yo soy chismoso en la vida real, voy a ser chismoso a la enésima potencia en redes sociales. Si yo creo problemas en la vida real, ahora tengo una audiencia. Una extensión de seguidores que me va a ayudar. Entonces, no podemos olvidar eso. Los problemas se van a acrecentar, así como las cosas buenas se van a acrecentar. También conozco gente muy tímida que ha encontrado en las redes sociales una forma más fácil de expresarse. Entonces, yo creo que no hay que olvidar ese lado humano. Uh-huh. Un político deshonesto va a ser más deshonesto en Twitter. Uh-huh. Aquí incorporamos, y ya para cerrar a Gina, con respecto a este último comentario, esa otra cara, la de la manipulación, y entonces si crece esto, también tiene que crecer el cuidado y la responsabilidad sobre las redes sociales, Gina, y ya para cerrar. Sí, gracias. En realidad, la manipulación existe, haya Twitter o no, la manipulación existe, haya Facebook o no. En realidad es una actividad del quehacer humano, los rumores también han sido una actividad de la política en términos generales, que ha sido usado como estratégicamente muchas veces. Entonces, estas herramientas en realidad lo que permiten es política y movimientos sociales también. Por general. Supuesto, ¿verdad? Porque en realidad cuando hablamos de movimientos sociales estamos hablando de manifestaciones públicas, de asuntos que tienen interés para la colectividad. No es una cosa que me interesa a mí en lo particular. Sin embargo, haciendo un sobrevuelo por lo que pasa en las redes sociales de manera generalizada, hay muchísimo de asuntos personales y eso, o de asuntos más afectivos, más rosa, digámoslo así, que convocan a más personas que los asuntos que interesan a una comunidad en términos generales. Bien. No se arman discusiones sobre presupuestos, no se arman discusiones sobre inversión pública, sino que se arman discusiones sobre el tipo de cocina que hago o sobre la actividad privada que tiene un personaje público, por ejemplo. Uh-huh. Para eso sí hay gran movimiento. Entonces, creo que hay que tener claro primero las limitaciones que tiene. Si bien el acceso a Internet es exponencial, igual seguimos siendo parte de un gueto. ¿Verdad? Un gueto, decía Castells, un gueto tecnológico o un ciber gueto, por decirlo de alguna manera, porque sí. No todo el mundo tiene acceso, aunque esto está en crecimiento, pero no todo el mundo tiene acceso, en primer lugar. Y en segundo lugar, el uso, no hay un deber ser del uso de esto. Estamos aprendiendo y en política lo ideal sería que aprendiéramos a usarlo de manera estratégica. Bien, muchísimas gracias, Gina. Es un tema que da para mucho. Ahí tendremos oportunidad de tenerlo nuevamente como invitado. Lo que decían también, la conectividad, es decir, no todos tienen acceso. Y lo importante es también llegar a una
conectividad general. Muchísimas gracias a Gina, también a Rogelio por acompañarnos en NS11.